Nosotros con el concejal Carmona eh, nos sumamos a la propuesta que tenían los vecinos y todos los medios de comunicación, porque este fin de semana se ha visualizado nuevamente el estado de del hito histórico nuestro, porque ahí nace Joaquín B. González. Eh, es como una pena grandísima porque es nuestra historia, digamos. Son muy pocos lugares eh, culturales, espacios verdes que nosotros tenemos y no se conservan. Cuando me tocó en un momento estudiar la historia de Joaquín B. González para un trabajo ahora profesional, eh, lo único que existe es el libro escrito por Blanca Omar y muy pocos papeles y si hasta inclusive uno quiere acceder a la biblioteca municipal o al legajo municipal, no se puede, es imposible, yo hice notas, hasta el día de hoy nunca me contestaron la nota, no me dejaron pensando de que había otra intencionalidad que era solamente recabar documentos y cuando uno lee ese libro... Eh, ahí marca el nacimiento de nuestra ciudad, eh, tomando, digamos, como hito, como referencia, la iglesia de la Laguna Blanca. A su vez, también muchos vecinos eh, la ocupan para la celebración de lo que es San Roque, llevando a sus macotas, pidiendo la protección. Y las condiciones que está hoy están directamente para derrumbe, o sea, esto es peligroso para la gente que va. Y haciéndonos eco de este pedido es que hemos decidido pedirle, solicitarle al intendente su intervención para la conservación de esto y que se coordinen las tareas también con el padre León, porque el padre León es hoy quien está a cargo de todo lo que es eh, la, la iglesia y, y todo lo referente a esto, entonces le pedimos que coordinen todas las actividades, sumándonos al pedido de los vecinos y de, de, de los medios que habían hecho visible esta situación. Eh, un pedido que se repite, digo, ¿no? No es la primera vez que se conoce una solicitud de esta característica. Sí, nuevamente se, se repite. Nosotros lo, que, lo único que hicimos es formalizarlo, como yo expliqué en el momento que me tocó defender el proyecto, formalizar el pedido que se había hecho a través de los medios y, y de diferentes vecinos, pero es algo que todos los años se presenta si uno va a ver el digesto del Consejo Deliberante en todos los años se hizo este pedido pero justamente por eso por la por la preservación y por el valor cultural histórico que tiene nuestra ciudad poco se pudo hacer ¿no? hasta ahora por parte del Ejecutivo en cuanto a ese tipo de, de trabajo porque digo más allá de algunos acondicionamientos que se puedan hacer es importante trabajar con incluso la restauración, con especialistas en la materia. sí con restauración y justamente reivindicando todo lo que es la historia nuestra, ¿no? haciendo eh, conocer a la gente cuál ha sido nuestra, nosotros ni siquiera tenemos fecha de fundación es, es algo también que me habían solicitado a mí para trabajar, de que presentemos un proyecto para la creación de una comisión de que, donde se trabaje todo esto para determinar una fecha fundacional y que, y que trabajan diferentes actores, eh, no solo la parte política, sino también aquellos que han eh, estudiado a lo largo de todo este tiempo nuestra historia y que tienen antecedentes y que tienen documentos, que es algo pendiente, que ahí está para trabajar lo que lo tenemos pensado hacer. Eh, pero también nosotros presentamos, por ejemplo, eh, hace unos meses, eh, la, una solicitud para poder conocer dónde está la cruz blanca de nuestra ciudad y en qué estado se encuentra. Porque eh, había, digamos, rumores de que la habían tirado en el basural, de que hoy no se sabe dónde está. Y eso también es un emblema, digamos, histórico para nuestra ciudad. Eso, imagínate la cantidad de años, el tipo de madera. Entonces, todas esas cosas habría que trabajar para restaurarla y reivindicar buenos valores, buenos valores en la sociedad que hoy tanta falta nos hace, tanto valores religiosos como los buenos valores morales y éticos. Eh, el pedido concreto por parte de, eh, de este proyecto era acondicionamiento del de, de espacio o restauración y hacer un trabajo más a fondo. Eh, habíamos pedido lo que era la restauración y la conservación y que se coordinen las actividades con el padre León de forma tal de hacerlo de manera continuada. O sea, de que no sea de que van a pintar, poner revoque, y listo, me olvidé, eh, paso la página, sino de que se haga realmente eh, un trabajo articulado, donde no solo se busque la refacción del lugar, que eso también está dentro de lo que va a ser, lo que fue el espíritu del proyecto, porque eso fue la defensa. Eh, sino de que buscamos de que de manera continua trabajen y que eh, lo instalen como, como, un ref, como un referente a nuestra historia, digamos, trabajar en eso, en destacar, por ejemplo, uno, uno va al, al museo, digamos, de Joaquín B. González, que eso era también, fuera parte de nuestra historia, tiene un recorrido por nuestra historia, cada vez le van instalando, le van sacando más espacios verdes, van instalando más edificios, eh, <laughs> mientras hay un montón de loteos que se han desarrollado que por ley... Provincial tienen que designar un porcentaje de tierra eh, para instituciones o lugares públicos. Efectiviza eso, si vos tenés el poder para hacerlo. Y ahí pone los jardines, las escuelas. Hay muchísimos loteos para hacer efectivo esa ley. Y no sigas quitando, eh, o metiendo, o instalando edificios en lugares en donde ya está. Tenemos re poco espacios verdes. Ahora hasta el museo quedó tapado. Entonces es una pena digamos que eh, no se vea el valor que tienen esas cosas y que sí lo tienen para un montón de gonzaleños que obviamente no eso no se refleja o no se ve la importancia esa que tienen algunos hacia lo que actúan o tienen los funcionarios hoy municipales, porque hoy eso no se ve reflejado que forma parte de su agenda política o de trabajo. Ahora, ¿esto se podría llegar a través de una firma de acuerdos tal vez, quizás tal vez con el gobierno provincial o no? Sí, también. Yo creo que acá no habría que agotar gestiones. Se lo puede trasladar, eh, tanto por el valor histórico, cultural y religioso que tiene, eh, se lo podría tranquilamente trasladar y proyectar o ejecutar a través de un proyecto, hasta inclusive nacional, porque hay millones de programas en los diferentes ministerios. Es solamente realizar el proyecto e ir a presentarlo. Desgraciadamente nosotros cuando estamos en cargo legislativo tenemos mucha voluntad y hasta inclusive lo podemos desempeñar el proyecto ir presentarlo pero sí o sí se necesita después la firma del intendente o alguna intervención de quien está en el ejecutivo entonces sí o sí tiene que haber voluntad de ellos para poder hacerlo. Este proyecto tenía fuerza de declaración resolución de ordenanza. Es un proyecto de resolución. Uh -huh. Eh, o sea que es un pedido, digamos, sí. Eh, inclusive nosotros no lo hicimos con el tema de ordenanza porque era, era como una solicitud a confeccionar para después poder declararlo de última. Capaz habría que empezar a pensar en, en declararlo como un, como un instrumento histórico y poder a través de una ordenanza que sea una ley y ahí a través de eso poder eh, exigirle el mantenimiento y si no ver cómo se ejecuta para la exigencia de esas normativas. O sea que más allá de que por ahí puede que no se avance en cuanto a este pedido, ¿tienen ustedes algunas herramientas todavía como para seguir insistiendo? Sí, sí, sí hay herramientas, Inclusive hoy a la mañana estuve hablando con el doctor Flores, quien es el asesor del Consejo Deliberante por una por unos temas que nos habían pedido, reuniones que tenemos con, con inclusive empleados del municipio eh, para diferentes temas y ahí le, le consulté todo esto uh -huh. y bueno, el martes vamos a tener una reunión para tratar toda esa agenda de, de programas y de proyectos pendientes para ver cómo podemos continuar de forma tal de poder, por lo menos, contribuir legalmente a preservar lo que es nuestro. Perfecto. Eh, concejal, por último, eh, ¿este pedido, proyecto fue aprobado? Eh, ¿Cuál es el próximo paso a partir de ahora? Sí, fue aprobado por unanimidad, in inclusive el, ma el miércoles eh, a las 11 de la mañana el, el ejecutivo ya estaba notificado porque el secretario realizó toda la documentación y ya lo enviamos. O sea que ya están notificados y bueno, ahora tenemos que esperar que una respuesta y ver si hay un accionar por parte de ellos. También eh, al secretario le encargué que se comunique con la secretaria de, de Obras Públicas. Eh, para ver si es que de alguna manera se lo podía canalizar de manera más directa. Sí.